más lobos. Creo que lo tienes. ¿Cómo estuve? Mejor. Sígueme, Atreus. Ya voy. Espera, no. Sí, sí, adelante. Lo que necesite el jovencito. Vale, vuelve cuando necesites. Cualquier cosa. Padre, ¿crees que ahora podré llevarla? No. Pero... He dicho que no. Vale. ¡Ah!
¿Quién crees que esculpió la cara en la montaña? Tú lo sabrías mejor que yo. Gracias. Mira dónde pisas. Los descuidos pueden retrasarnos. Vale. Ahí está el aliento negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Ver si la bruja tenía razón. Funciona. Tenía razón. Venga, vamos a terminar. Bloqueado. Pues trepamos. Madre decía que antes de que desapareciesen, los gigantes visitaban las montañas de Midgard. ¿Desaparecer? Sí, parece que un día decidieron marcharse. Nadie sabe por qué. Es posible que volvieran a su hogar. ¿A Jotunheim? Puede ser. Quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante. ¡La boca! ¡Lo logramos! Más aliento negro. Estuvieron aquí.
¿A dónde vamos? La entrada estaba ahí atrás. ¿Tienes prisa? No, pero tú sueles tenerla. A mí me gusta explorar. ¿Ciervo? No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién será? No hay paso, pero sí un cuenco de arena. ¿Dijo ayudará? ¿Qué dice? Ni bestia de yunta, ni siervo temeroso, ni árbol inmóvil oyen mi voz.
Atreus, ven. Este lugar debió de ser valioso para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. Vale, parece correcto. Nada de nada. El suelo, chico. Eso no significa nada. Falta algo. Casi puedo resolverlo. ¡Runas! ¡Ya puedo leerlas! ¿Es la respuesta? Libertad. Sí, funciona. Venga. Voy. Felsa. ¿Qué hace? Ah, pensé que habría un puente. Tus gigantes quieren probarnos más. Hay un cristal en ese soporte. ¿Lo enciendo? ¡Liosta! Eso ayuda, ¿no? Habrá que bajar para subir. Los pasajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Ah, era en serio. Siempre soy serio. Me olvidé. Madre decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son una raza, como los elfos y las ultras. No es que sean grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. ¿Pasamos de largo?
Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. ¡Otra aparición! ¿Ahora qué?
¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Liosta! No estoy listo. Cristal de luz. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Resulta tan... muerto. Iba a decir viejo, pero... muerto también vale.
¡Kabul! Chico. Vale. Está bien saberlo. Yeah.
Son muchos cuerpos. Dime lo que ves. Bueno, parecen hombres, no gigantes. Correcto, ladrones de tesoros. ¿Ves las trampas? Sí, afortunadamente saltaron todas. Agradece que sigan muertos. Chico, por aquí. Sí, señor. Ya he visto esa lengua antes. ¿Puedes leerlo? Sí, señor. Oh, este es Durathror, uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los...
gigantes duermen. ¿Seguirá allí? No lo sé. Bien, ¿no? Veo mejor. Vaya, no ha funcionado. ¡Prepárate! ¡Hay mucho rojo por aquí! Seguimos yendo a la cima. Busquemos cómo subir. Aquí solo hay una savia extraña. Más alta de los reinos. ¿Sabría madre que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que ella pudo imaginar.
Es un nombre. Hraeslir, creo. Significa terror. ¿Qué es eso? Qué extraño. Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda. ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha. Ya nos ilumina el Bifrost. ¿Quién habrá encendido las antorchas? Los muertos no necesitan luz. Atención. ¡Hola! ¡Basta! Solo estaba... Vale. Vaya, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Una mina. Y si esta garra llega a la cima, la meta está cerca. Muy bien, ¿cómo la usamos? Parece que sirven para enrollarles algo. Esa garra tiene que funcionar de alguna forma.
Hay una máquina con engranajes y cuerda cerca de esa antorcha. ¿Para qué será? Creo que sé cómo funciona. La garra está a un lado. Y si soltamos esto... ¡Chico! ¡Oh, no! Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca. Has sido imprudente. Sí, señor. Lo siento, señor. Subir por ahí. Después de, bueno, de deshacernos de esas cosas. ¿Qué pasa con ese drone? ¡Mueva a tu izquierda! Tenemos que sacar la cuerda de ese desastre que dejaste arriba. ¿Crees que se podrá subir por el pasaje que se abrió? Veremos. Atreus, sígueme.
Vaya, esto es inmenso. Es una montaña grande. Más trampas. Hay un túnel, pero tú no cabes. Ve tú. Bien. ¿Estás bien? Claro. Estoy. ¿Puedes moverla? Parece pesada. Puedo moverla.
se mueve. Y se acabó. La vagoneta sigue acosada. Ya lo veo. Mira. Vamos. ¿Paso por el portón de allá arriba? ¿Cuántas antigüedades? Lo que no sea útil, déjalo. Lo sé.
Atreus, sígueme. Enseguida. Es la sala principal, pero ¿cómo la atravesamos? Busca la cadena que la abre. ¡Mira! ¡Otro farol! Roto. Déjalo. ¿Para qué servirán? Algo especial. Lo percibo. Thank you.
asusta! Eso no va a ninguna parte. Está cerrada con magia. Todas estas máquinas parecen como de enanos, pero la mampostería es de Jotun, no hay duda. Creo que los gigantes no solo minaban la montaña, sino que vivían aquí. Puede que haga falta algo que no tenemos. ¿Puedes leerlo? Vale. Tiene gracia. ¿Y eso? Una mano escribió solo Jotnar. Y otra añadió, y también enanos. Escribimos a... ¿Algo? No. ¿Sabías cómo rodear el aliento negro? Que podría haberos evitado. Tenemos formas de evitar casi todo, sobre todo aquí. En su día mi gente llevaba todo este tinglado. Mejoraron el diseño de las trampas Jotnar y crearon un montón de atajos. ¿Por qué te crees que son tan escurridizos? ¡Ah, por cierto! ¡Cuidado con las trampas! ¿Qué habéis encontrado por ahí? ¡Sí! ¡Mucha suerte!
¡Y ya está! ¿Qué deseáis? ¡Hasta luego! Venga, vamos a poneros en orden. ¿Te hago algo? ¿No había alguna cosa más? Uf, parece que pesa. Imposible.
ahora funcionará la polea. Tal vez así podamos subir.
funciona. Tenemos la garra. Encaja. Es perfecto. Aguantará. ¿Crees que llegará hasta arriba del todo?